Los socios de la cooperativa de taxis 5 de agosto de San Lorenzo reclaman el estado o el mal estado de las calles de esta localidad, ya que esta no permite que ellos realicen su trabajo con fluidez. Veamos la información. Nos encontramos en el centro de la ciudad de San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas, donde todos tenemos la oportunidad de ver en qué estado se encuentran sus calles. El municipio había hecho presencia en días anteriores para solucionar esta problemática que le aqueja a los señores conductores. Yo como miembro de la cooperativa 5 de agosto, acantonada aquí en San Lorenzo, legalmente constituida, sí nos sentimos afectados con la problemática ahí ahorita en las calles. Porque hace un mes iniciaron los huecos pequeños que estaban en la avenida 26 de agosto, lo hicieron más grande y sucesivamente van rompiendo todas las calles, que nos está afectando a nosotros, o sea, las unidades de nosotros se nos están dañando porque ahora que comienza a llover uno no se da cuenta de los huecos que hay. De repente se ve cayendo en uno de esos huecos y ya es un problema para las unidades. Y no es posible que la autoridad principal de aquí de San Lorenzo esté ordenando agrandar más los huecos sin arreglar los que primero iniciaron haciendo. Y no sé, pues es que ahorita con un medio televisivo a que vean la realidad de San Lorenzo, que aparentan diciendo que es un San Lorenzo bonito con sus calles puro huequito. Ya no huequitos, sino que huecotes. Por acá estamos con otro de los miembros de la cooperativa. Amigo, buenas tardes. Muchísimo. Mi señor alcalde, un pedido muy especial de los señores de aquí de este pueblo, taxistas de este pueblo. Usted, el día 17 de febrero, antes de sus elecciones, bachó. Luego bachó nuevamente el 15 de mayo. Y ahora el 17 de junio al 25 sigue abriendo los huecos. ¿Por qué? Nosotros estamos afectados como taxistas de este pueblo. Usted, señor mi alcalde, un pedido muy especial, nuevamente le digo, si dice que no ha puesto la capa asfáltica de este pueblo, la plata del pueblo, ¿dónde está? ¿Por qué no colabora, señor, con el pueblo? Nosotros estamos ya demasiado molestos como taxistas porque esto sigue de mal en peor. Ya se vienen las lluvias y cada día nos toca comprar llantas nuevas y cada día aumenta más carro aquí en este pueblo y hay un desorden. Dese cuenta que hay un taxista desaparecido y hasta ahora no sabemos nada de nuestro compañero y así vamos a tener problemas toda la soberanía de este pueblo. Y a nivel nacional, porque no hay seguridad, señor alcalde, por favor. Se ve que hay maquinarias del GAD municipal, ¿no? Que estas hacen presencia desde varios días, como que quieren solucionar, quieren ya que las calles de San Lorenzo estén en buen estado. También estoy molesto, como dicen aquí los compañeros, por la situación. Inclusive, antes me manifestaba nomás un compañero que en la noche de ayer ha caído un hueco y se le ha dañado una llanta nueva, ¿ya? Como mucha gente han caído en eso, porque no son huecos, son cráter, ¿sí me entiende? Y los carros, las llantas, todo lo que es suspensión se están acabando. Y no tenemos cómo arreglarlo porque tampoco no tenemos dinero porque por culpa del señor alcalde que tiene una compañía o cooperativa, no sé si será legal, porque legal creo que la única aquí es la 5 de agosto. No tenemos dinero ni para arreglar, ni para comprar un fuego de llanta, ni arreglar los carros. Ahorita con estos huecos se nos están dañando. Ese es el malestar. Aquí tenemos todo. ¿Ya? ¿Por aquí estamos? ¿Usted también es miembro de la cooperativa? ¿Usted? El gerente de la cooperativa 5 de agosto aquí en San Lorenzo. ¿En qué estado está su vehículo? Cuénteme. Sí, como el compañero mismo decía, coincidencialmente soy la persona que en la noche de ayer fui afectado a la altura de la salida del cantón. Ya a las 9 de la noche estaba lloviendo, pues, y no me percaté que estaba un hueco ahí, pues, y caí en el mismo, por lo que resultó totalmente rota la llanta, ¿no? Estamos hablando de 120, $130. Y como ya el compañero dice, pues es la verdad, no es que estamos exagerando. Realmente esto está caótico. Cada día nosotros tenemos menos ingresos, por la razón que el compañero decía, pues de que hay carros particulares que están laborando como taxis. De esa manera nos perjudican económicamente a los que estamos legalmente constituidos. Hoy en la tarde vamos a tener una reunión, ojalá el señor coronel
de la policía pueda afrontar esta realidad con miembros de la Agencia Nacional de Tránsito para vializar este problema que cada vez se nos agudiza. Y lo que los directivos de la compañía 5 de agosto siempre hemos tenido la firmeza, la entrega en beneficio del cantón para que esto se realice de la mejor manera, o sea, se arregle de la mejor manera. O sea, ustedes no pueden realizar su trabajo tranquilamente como lo han venido haciendo porque es interrumpido. Si no es por las arterias que están estas dañadas, es porque hacen competencia con los taxis amigos. ¿Cuál es el llamado que usted hace? El llamado que yo hago, como las frases que el señor alcalde ha venido manteniendo dentro de su campaña política, de que él quiere un San Lorenzo bonito, el cual es aplaudible, él quiere y nosotros también queremos. Entonces sería mi llamado de que él tome cartas sobre este asunto y nos ayude a solucionar el problema existente en el Cantón San Lorenzo. Esta es la realidad que vive San Lorenzo. Reporta para Manglar Televisión, Lili Cetre.